Buenas noches. Desde el Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones de Empresas, agradecemos su participación al tercer día del taller de Derecho Empresarial, Societario y Corporativo. El día de hoy nos acompaña el doctor Patrick García Huaroto con el tema denominado Aspectos Generales de las Sociedades, su estructura y actuación, reglas aplicables a todas las sociedades. El doctor Patrick García Huaroto es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Golden Gate University School of Law, es docente de los cursos de Derecho Societario en la Universidad de San Martín de Porres, ha sido jefe del área legal del Grupo Santo Domingo y actualmente es socio principal del estudio García y Asociados. Estimado doctor, le damos el uso de la palabra. Recuerde que tiene una hora para su ponencia y le estaremos avisando 5 minutos antes de culminar. Luego de ello tendremos una ronda de preguntas. Le cedemos el paso. Muy bien, hola Michelle, buenas tardes. Buenas tardes con todos los asistentes a este tercer día del webinar. En primer lugar, mi agradecimiento al Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Felicitarlos por la organización, al presidente del centro, el doctor Jorge Conde, bueno, y a todos los miembros del centro también encargados de este evento. Hasta ahora lo han hecho muy bien. He tenido la oportunidad de escuchar las exposiciones de los días previos, de la doctora Mercedes Ormeño, de la doctora Taquia, de mi amigo César Guzmán el día de ayer. Y bueno, la idea de los temas que me corresponde tratar el día de hoy es un poco continuar con algunos de los temas que han visto en los días previos. Fundamentalmente tengo entendido que ya han tratado sobre algunas formas de empresario, vale decir, al empresario unipersonal, con la doctora Ormeño el día lunes, el día de ayer con la doctora Taquia, han conversado acerca también de la empresa individual de responsabilidad limitada. Y bueno, y a mí se me ha encargado tratar hoy lo referido a la sociedad, fundamentalmente a los aspectos generales. Como ustedes comprenderán, pues este es un tema amplísimo, ¿no? Que normalmente en un ciclo regular universitario podría tomar, si no la mitad del ciclo, más que eso, probablemente. Sin embargo, voy a tratar, pues, de resumir en una hora, quizá un poquito más del tiempo que me han dado, para poder tocar algunos de los principales aspectos referidos al funcionamiento de las sociedades. Por ejemplo, voy a conversar acerca qué es la sociedad, en qué momento nace, explicar un poquito el procedimiento de constitución de la sociedad. Voy a tocar el tema referido a los socios, quiénes pueden ser socios, cuántos socios, el tema de la unipersonalidad, el efecto de la inscripción registral, el objeto social, básicamente las actividades que la sociedad puede desarrollar. También cómo es la participación en las utilidades y también en las pérdidas, ¿no? En caso de que exista pérdidas. Para concluir brevemente con la estructura de la sociedad, ¿no? Con los órganos de gobierno de la sociedad, un poco para introducirlos en los temas que van a haber en los días posteriores, en otras exposiciones referido ya al gobierno corporativo como tal, o en gobierno corporativo, y también un poco de compliance, por ahí he podido observar en la publicidad. Muy bien, entonces voy a comenzar a compartir la exposición en la pantalla. Permítanme, por favor, un segundo para poner la diapositiva correspondiente. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a conversar hoy día acerca de los aspectos generales de la sociedad. A ver, en primer lugar, ¿qué cosa es la sociedad? En términos sencillos, la sociedad es una de las formas jurídicas a través de las cuales se puede desarrollar actividad empresarial, ¿no es cierto? Las otras formas jurídicas son las que ya han tratado en las exposiciones previas, en los días previos, que son, por ejemplo, el empresario unipersonal, o sea, la persona natural con negocio,
la IRL, la empresa individual de responsabilidad limitada, pero también inclusive se puede hacer actividad empresarial a través de una asociación civil, valga la redundancia, ¿no es cierto? Las asociaciones reguladas por el Código Civil, pero también a través de una cooperativa, o sea, estas dos últimas entidades sin fines de lucro, pero no obstante eso, como les comentaba, también a través de ellas se puede realizar actividad empresarial sin ningún problema. La pregunta es, entonces, teniendo tantas figuras jurídicas a la mano, a través de las cuales podemos desarrollar actividad económica, ¿cuál de ellas escogemos, no es cierto? En realidad pasa por una evaluación general, ¿cierto? Primero, a ver, ¿cómo consigo el financiamiento? ¿Tengo el financiamiento suficiente? Pasa también por un tema de evaluar la responsabilidad que queremos asumir, o sea, el grado de responsabilidad. También hay que hablar, pues, el régimen tributario, ¿no es cierto? Sabemos que las asociaciones tienen un régimen tributario un poco más beneficioso que las sociedades, pero también tenemos que ver cómo es que nos presentamos ante el mercado, ¿no? Porque algunas veces, por ejemplo, si contratamos con un banco, por ahí un banco va a tener cierta preelección de proveer de dinero, financiar a una sociedad que una IRL o a un empresario unipersonal, ¿no es cierto? Entonces, hay varias aristas que evaluar en ese sentido. Pero si, bueno, si por ahí, por ahí la consulta va en el sentido de ¿por qué elegir, por ejemplo, a la sociedad en lugar de una asociación? ¿No? ¿Por qué elegir a la sociedad en una asociación si con la asociación también podemos hacer actividad empresarial? Miren, o sea, les pongo un ejemplo. Últimamente, pues, estábamos viendo algunos problemas que tenían los colegios, ¿no es cierto?, con el tema del cobro de pensiones, con el tema de que se tenía que abrir la cuota de ingreso, que tenían que bajar las pensiones, ¿cierto? Y en realidad muchos colegios están organizados bajo una forma asociativa, o sea, son una asociación civil, ¿correcto? Miren, una asociación civil, pero a través de esta asociación civil, ¿qué es lo que hacen? Presta servicios educativos, hay ganancias, evidentemente, de por medio, porque cobran las pensiones, ¿no es cierto? Cobran cuota de ingreso, las pensiones, las matrículas, hay ganancias, pero esas ganancias obtenidas por la asociación civil, el tema es que no se pueden distribuir entre los asociados, ¿no es cierto? Ocurre lo contrario con aquellos colegios cuya entidad promotora, por ejemplo, son una sociedad anónima, inclusive una IRL, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en el caso de la sociedad anónima o otra figura que también podría, otra forma societaria que también podría ser, por ejemplo, la SRL, en esos casos la sociedad, que también entidad promotora del colegio, presta servicios, obtiene ganancias como consecuencia justamente, pues, de la retribución por los servicios que efectúan los padres de familia, estas ganancias que se denominan utilidades sí pueden ser distribuidas entre los socios, ¿no? Por ahí va la principal diferencia entre por qué escoger una sociedad o la forma jurídica societaria en lugar de una asociación civil para desarrollar actividad empresarial, ¿cierto? En la asociación civil, ¿puedo obtener lucro? Sí, puedo obtener lucro, pero ese lucro obtenido por la asociación no puede ser distribuido entre los asociados. En cambio, en la sociedad, obtiene lucro, y ese lucro sí puede ser distribuido entre los socios que integran la sociedad. Evidentemente, pues ahí, como decía, la evaluación quizás se orienta a aquellos que han escogido una asociación civil, la evaluación se orienta quizás, pues, a un tema tributario, ¿no? Porque por los beneficios y exoneraciones tributarias que estos tienen. Pero bueno, luego, ¿por qué elegir a la forma jurídica societaria sobre una IRL, ¿no? La IRL, como ustedes vieron, si no me equivoco, leer con la doctora Rosana Taquea, es una figura de empresario, pues, de base individual, ¿no es cierto? La IRL tiene un solo propietario, que es el titular de la empresa, en este caso, que a su vez el mismo titular de empresa puede ser también gerente, en cuyo caso será, pues, titular gerente, pero estamos hablando en buena cuenta de un único propietario, ¿correcto? En cambio, en la sociedad, desde su término mismo, ya no va a entender, pues, que existe más de una persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué buscar una sociedad? En este caso, pues, estamos hablando de esta, lo que se denomina en teoría societaria como la justificación del fenómeno asociativo, que seguramente muchos de ustedes lo han tratado en su clase de sociedades, ¿no es cierto? En los cuales, pues, una persona tiene la necesidad de vincularse con otra para el desarrollo de una determinada o varias actividades económicas, ¿no es cierto? Y esa necesidad de vincularse por otra puede ser porque esta otra persona tiene conocimiento del negocio, o porque yo tengo conocimiento del negocio, pero otra persona tiene capital, ¿no es cierto? De alguna forma, pues, se complementa.
Eso es lo que se busca a través de la figura societaria en lugar de una IRL, ¿correcto? Ojo, ambas tienen la misma, si es una sociedad anónima y una IRL, ambas también formas jurídicas comparten el tema de la responsabilidad limitada. O sea, más va por el hecho de, en la sociedad, de buscar un tipo de colaboración con otra persona, un tema de coordinación para efectos del desarrollo de la actividad, empresarial. Y bueno, también por ahí limitar el riesgo, ¿no es cierto? Compartir un poco el riesgo que yo quiero asumir al momento de desarrollar estas actividades. Pero, entonces la sociedad es una herramienta que nos brinda pues el derecho a efectos de desarrollar actividades empresariales, pero para cuyo efecto pues sabemos que los socios, estas personas que van a conformar la sociedad, tienen que efectuar algún tipo de contribución, que sería los aportes, ¿no es cierto? Hay que aportar en buena cuenta a esta actividad, hay que efectuar aportes. También, evidentemente, con una vocación de permanencia en el tiempo, ¿no es cierto? Aunque la ley de sociedades permita que se puedan constituir sociedades con una duración determinada, pero bueno, lo usual es que se constituyen sociedades a plazo indefinido, de ahí que se habla del affectio societatis, y que evidentemente, pues, con la necesidad, con el afán de buscar un lucro o una ganancia. Esa es la sociedad, en términos sencillos, y es la que básicamente lo que se repite en la definición prevista en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, donde dice, por la sociedad, quienes las constituyen, convienen aportar bienes o servicios para el desarrollo de actividades económicas. Bueno, eso es lo que hemos conversado, y esa es la sociedad. Pero la sociedad también debemos entenderla, pues, como un vehículo de inversión, ¿no? Si no pensemos en aquellas personas a los que se conocen normalmente como accionistas especuladores, que invierten pues en bolsa, adquiriendo valores, ¿no es cierto?, activos financieros, en este caso acciones de una sociedad, y jugando un poco con el precio o con el valor de cotización de estas, ¿no? A estas personas no les interesa o les interesa poco la gestión de la sociedad. A estas personas no les interesa o les interesa poco participar en la política interna de la sociedad, o sea, no van a las juntas de accionistas, ¿no? Les interesa básicamente pues cómo se mueve el precio de las acciones de las cuales son titular en el día a día, o sea, inclusive no solamente el momento de la apertura de la bolsa o el cierre de la bolsa, sino cómo va variando el precio durante el día, ¿no? Y a lo que sí están bien atentos estas personas es lo que se denomina bajo la regulación del mercado de valores como hechos de importancia, ¿no? Esas personas les interesa esos acontecimientos importantes que pueden ocurrir al interior de una sociedad que puede incidir justamente en el valor de las acciones de las cuales son titulares, ¿no es cierto? Por ejemplo, la remoción del gerente o la muerte del gerente general o del CEO, trayéndolo un poco a la realidad actual, ¿no? Una empresa que ya está en la etapa de prueba con humanos respecto a una vacuna contra el COVID, ¿no? Entonces, estas personas buscan estos acontecimientos justamente para comprar acciones en estas sociedades, porque lo que esperan, evidentemente, es que el precio de la acción suba para ganar en el corto plazo. Como decía, también la sociedad, entonces, es un vehículo de inversión. No hay que perder de vista ello. Muy bien. Entonces, habiendo definido ya, o habiendo elegido ya la figura societaria por sobre otras formas jurídicas para desarrollar actividad empresarial, la pregunta es, bueno, ¿cuál de todas las formas societarias vamos a elegir, ¿no? Porque sabemos que la Ley General de Sociedades nos presenta en buena cuenta, bueno, en realidad nos dice, ¿no? Nos dice que toda sociedad que se constituya tiene que adoptar alguna de las 7 formas societarias previstas en esta ley. O sea, toda sociedad que se constituya tiene que adoptar cualquiera de las 7 formas societarias previstas en la Ley General de Sociedades. Bueno, a modo de recordaris, estas 7 formas societarias son la sociedad anónima, además en sus modalidades de cerrada y abierta, la sociedad colectiva, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad civil ordinaria, la sociedad civil de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, ¿no es cierto? Son 7 formas societarias las que nos presenta la ley y que en buena cuenta tendremos que escoger entre alguna de ellas. Ahora,
Evidentemente, la que presenta una mayor aceptación entre estas siete formas societarias, sabemos y lo hemos escuchado por estadísticas presentadas por expositores que me han precedido, es la sociedad anónima. Es la sociedad anónima, ¿correcto? ¿Y por qué? ¿Por qué razón la sociedad anónima tiene esa preelección entre los empresarios? Básicamente por tres características que esta presenta. La primera, la responsabilidad limitada, ¿no es cierto? La responsabilidad limitada que tienen los socios en esta forma o tipo societario, ¿correcto? Responsabilidad limitada que no encontramos evidentemente pues, en las sociedades colectivas, en las sociedades en comandita simple, en las sociedades civiles ordinarias, ¿no? De ahí que estas tres últimas son las menos elegidas entre todas, justamente porque los socios van a tener responsabilidad ilimitada. Más adelante vamos a definir qué significa este tipo de responsabilidad, aunque estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen conocimiento de esto, ¿correcto? Entonces, la responsabilidad limitada es una de las características que ha llevado a preferir este tipo de forma societaria por encima de otras, ¿no es cierto? Responsabilidad limitada es uno. Segundo, tenemos la posibilidad de poder vender las partes sociales o transferir nuestra posición de socio en la sociedad de una manera más fácil, ¿no es cierto? En el caso de la sociedad anónima sabemos pues que la regla general es la libre transferencia de las acciones, ¿correcto? Entonces es la facilidad de poder irnos de la sociedad de alguna forma, ¿no? Vendiendo nuestras acciones a la persona que deseamos, por el precio que deseamos, en realidad y cuando deseamos, ¿no? Entonces, teniendo esa libertad de poderme ir de la sociedad en el momento que yo deseo, también es una de las características pues, que presenta la sociedad anónima y que la lleva a ser elegida por encima de otras sociedades. Y la tercera posibilidad es que, o la tercera característica es la posibilidad de que las acciones se coticen en bolsa. O sea, las acciones de la sociedad anónima que se coticen en bolsa. Básicamente las acciones de la sociedad anónima abierta, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si la pregunta es acá, bueno, entonces de las siete formas societarias, bueno, ya sabemos algunas de las características de la sociedad anónima, que bueno, sí, pues me orientarían a elegir esta forma societaria por encima de otras, pero elegir dentro de las siete, ¿cuál? Son siete, ¿cuál? O sea, y es más, o sea, dentro de las siete, dentro de la sociedad anónima inclusive hay dos modalidades, ¿no es cierto? La cerrada y la abierta, ¿cuál de ellas elegimos para el desarrollo de nuestra actividad empresarial? La respuesta sería, bueno, para finalmente elegir entre las siete formas societarias y entre las dos modalidades de sociedad anónima, tendríamos que conocer pues, la regulación en detalle de cada una de estas formas societarias, ¿no es cierto? Pero sin embargo, existen algunos criterios que nos pueden orientar por ahí sin un conocimiento muy profundo del derecho y que además podemos utilizarlo en el momento de discutir la discusión o asesorar la discusión con nuestros clientes, y podemos decirle, mira, en realidad hay tres temas importantes que deben saber ustedes, socios. Primero, ¿qué tipo de responsabilidad se quiere asumir? ¿Limitada o ilimitada? ¿No es cierto? ¿Limitada o ilimitada? ¿Qué significa esto? Seguramente les van a preguntar a sus clientes. ¿Qué significa la responsabilidad limitada? Bueno, la responsabilidad limitada significa que por aquellas deudas y obligaciones contractuales o extracontractuales que contraiga la sociedad, ustedes, socios, no tienen por qué asumirlas, ustedes, socios, no tienen por qué pagarlas. Quien paga o quien responde por esas obligaciones, por esas deudas, es la misma sociedad con su patrimonio. ¿Correcto? Responsabilidad limitada. Muy bien, ¿y cuáles son las formas societarias que tienen ese tipo de responsabilidad limitada? Bueno, ya adelantamos una, la sociedad anónima, pero además también tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada y también la sociedad civil de responsabilidad limitada. En las otras formas societarias, vale decir la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad civil ordinaria, los socios tienen responsabilidad ilimitada. Eso quiere decir que los acreedores podrán dirigirse contra el patrimonio personal de los socios en caso no puedan cobrarse con los activos de la sociedad, con el patrimonio de la sociedad, ¿correcto? Entonces, el primer aspecto, el primer criterio a tener en cuenta para definir cuáles son las formas societarias queremos o deseamos, ¿no es cierto?, para llevar adelante nuestro emprendimiento es la responsabilidad limitada o ilimitada. La segunda es la estructura de gobierno.
es la estructura de gobierno. ¿Qué órganos societarios necesitamos para la sociedad? Bueno, en todas las figuras societarias siempre hay un órgano supremo, ¿no? Llámese Junta General de Accionistas o Junta de Socios, ¿no es cierto? Pero la variación puede venir en el caso del órgano de administración. Porque, a ver, por ejemplo, en el caso de la Junta General, en el caso de la sociedad anónima, la ley de sociedades nos dice que la sociedad anónima tiene tres órganos de gobierno. Junta General de Accionistas, directorio y gerencia. Con la posibilidad de prescindir, es facultativo, del directorio en el caso de la sociedad anónima cerrada. ¿Correcto? Pero ojo, es facultativo. O sea, hay sociedades anónimas cerradas que válidamente pueden también tener directorio. No hay ningún problema. ¿Correcto? En el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ahí solamente tenemos pues la junta de socios y la gerencia o los gerentes, ¿no es cierto?, que desempeñan esa función de administración. En las demás formas societarias, pues hay alguna facilidad para que los socios puedan organizar su estructura de gobierno al interior de la sociedad. ¿Correcto? Pero básicamente es eso, o sea, cómo queremos organizar o cómo queremos tener, cómo queremos estructurar el gobierno al interior de nuestra sociedad. ¿Cuántos órganos societarios necesitamos? Entonces, la estructura de gobierno es otro criterio, otro aspecto a tener en cuenta al momento de elegir a la forma societaria que nos convendría para nuestro emprendimiento. ¿Correcto? Luego, otro tema importante cuando hablamos de aspectos generales de sociedad es el tema referido a los socios. La ley nos dice que la sociedad se constituye por lo menos con dos socios. Por lo menos nuestra actual ley, ¿correcto? Aunque existe pues este proyecto o este anteproyecto de Ley General de Sociedades que fue aprobado por una comisión de expertos en derecho societario. Todavía va a ser revisado seguramente por otra comisión, pero por lo menos este anteproyecto de Ley de Sociedades contempla la posibilidad de una sociedad unipersonal, ¿correcto? Pero por lo pronto, la ley vigente, nuestra Ley de Sociedades vigente, nos dice la sociedad se constituye por lo menos con dos socios. Todas las formas societarias, ojo que esta regla está dentro de las reglas aplicables a todas las sociedades, reglas aplicables a todas las sociedades. O sea, quiere decir que cualquiera sea el tipo de sociedad que se forme, siempre se va a formar con por lo menos dos socios. Y estos dos socios, nos dice la ley, pueden ser personas naturales o personas jurídicas. O puede haber un mix, ¿no es cierto? Puede haber algunos socios que sean personas naturales y también alguno o algunos otros que sean personas jurídicas. O también puede ocurrir también que dos personas jurídicas, societarias o no, puedan ser socios de alguna sociedad, sin ningún problema, la ley lo permite, ¿correcto? Esta pluralidad que exige la ley tiene excepciones, y las excepciones básicamente son para el caso del Estado, porque nos dice, salvo que sea el Estado el único socio, o sea, cabe esa posibilidad que el Estado pueda crear una empresa estatal donde el Estado es el único socio, y también la otra excepción es el caso de las empresas subsidiarias de los bancos, ¿no es cierto? Las sociedades agentes de bolsa, las empresas de leasing, las empresas de almacenes generales de depósito. El único socio en ese caso cabe la posibilidad que sea una sola persona, en este caso es el banco, ¿correcto? Entonces, más allá de esas excepciones a la pluralidad, me olvidaba, también la unipersonalidad sobrevenida, ¿no? En el caso en que la sociedad pierda la pluralidad, la ley permite que la sociedad pueda funcionar con un único socio hasta por el plazo de 6 meses, ¿no? En cuyo caso, si nos extendemos más allá de ese plazo, la sociedad pues, se disuelve de pleno derecho según la ley. Entonces, sí hay unos casos en que se permite la unipersonalidad, pero más allá de estos, no. Como les decía, hay una, dentro del anteproyecto de ley de sociedades, pues está una disposición que se está incorporando allí que permite las sociedades, la creación de sociedades unipersonales por acto unilateral, para el caso de sociedades anónimas y sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Entonces, de aprobarse el anteproyecto, para estas dos formas societarias, no sería exigible la pluralidad de socios, ¿cierto?
Luego, también respecto a los socios, hay que observar que existen algunas restricciones o prohibiciones, ¿no? Restricciones o prohibiciones que en realidad no están en la ley, no se encuentran en la Ley General de Sociedades, sino que las encontramos en otras disposiciones de carácter especial, fundamentalmente en el Código de Comercio, ¿no? Estas prohibiciones o restricciones para ser socio de una sociedad, por ejemplo, pueden venir, pueden tener relación con el cargo que va a ejercer, algún cargo público, alguna función pública que va a ejercer alguno de los socios de la sociedad. También la prohibición puede estar referida, pues, a ser titular de acciones o tener alguna participación en alguna empresa dentro de alguna parte del territorio nacional, ¿correcto? El caso de los sentenciados a interdicción civil, el caso de los quebrados. Entonces, ese tipo de personas, en principio, no tendrían, pues, este tipo de prohibiciones o limitaciones para participar en sociedad, ¿correcto? Luego, una pregunta que surge, entonces, si la ley exige que existan dos socios, y no sé, pues, a efecto de facilitar este tema, yo escojo, pues, a mi cónyuge para que sea mi socio, ¿no? O sea, claro, que a veces no se mide, porque el matrimonio puede terminar y te quedas ahí con el cónyuge todo el tiempo como socio de tu empresa, ¿no es cierto? Entonces simplemente dices, para cumplir pues con la pluralidad, escojo a mi cónyuge. No, si le doy una participación mínima, aunque sea mínima, pero bueno, ya somos dos, ¿no es cierto? En esos casos, la ley permite, la norma permite que sí, bueno, que sí, dos cónyuges podrían participar en la constitución de una sociedad, pero siempre y cuando, ojo, ellos aporten bienes propios. O en su caso, su régimen de matrimonio sea el de separación de patrimonio, de separación de patrimonios, ¿correcto? Entonces, si los cónyuges están casados bajo régimen de sociedades gananciales y lo que pretenden aportar son bienes de la sociedad conyugal, en ese caso, evidentemente, la inscripción va a rebotar. Uno, porque por Código Civil, inclusive, no se puede contratar entre socios, ¿correcto? Y además, ya el reglamento del registro de sociedades nos dice, para efectos de la constitución, donde participan cónyuges, ¿no? Ellos se consideran como un solo socio, ¿okay? Entonces, sí se puede, sí procedería el hecho que dos cónyuges participen en la constitución de una sociedad, pero ojo, siempre y cuando aporten bienes propios o en su caso se encuentren casados bajo el régimen de separación de patrimonios. Y un punto acá también es, ¿qué pasa cuando la sociedad pierde la pluralidad exigida por la ley, ¿no? En estos casos, la ley dice, pues, que se puede funcionar con un solo socio hasta por el plazo de 6 meses, como les comenté hace un momento. Si nos excedemos esos 6 meses, la sociedad se disolvería de pleno derecho. Ahora, el tema es el siguiente. Nuestra ley actual no reconoce, pues, que existen en realidad sociedades de favor, ¿no? Por eso que se exige la pluralidad, ¿no? Y por eso es que no se permite en buena cuenta, al menos por el momento, con la legislación actual, no se permite la unipersonalidad, ¿no? ¿Y por qué no se permite la unipersonalidad? La razón fundamental es porque, la principal y fundamental razón es porque nos vamos a ver a la naturaleza misma de la sociedad, ¿no? Y la naturaleza misma de la sociedad, la teoría a la que más se adhiere nuestra legislación es la teoría contractualista. Y el contrato, pues, se forma con la manifestación de voluntad de dos personas. Entonces, de allí que se exige por lo menos dos personas para la constitución de la sociedad. Y además también, a partir de ahí, miren todos los términos que utiliza la ley, ¿no? Pacto social, o sea, se entiende que se va a requerir dos manifestaciones de voluntad. Sociedad, se entiende también por lo menos dos personas, ¿no? El término socios de la sociedad, ¿no? O soy socio, se entiende que hay otra persona que también es socio, ¿no? Entonces, por ahí va, pues, esta terminología también nos llevaría, pues, a decir, si es así, pues, definitivamente no se permitiría, no puede existir una sociedad unipersonal, ¿no? También es reconocer que existen, como les decía, lo que se conoce como sociedades de favor, ¿no? O sea, el hecho de que una persona que tiene el conocimiento, que tiene el capital, que sabe gestionar la sociedad,
¿por qué le vas a exigir un socio más, no? Bueno, y como la ley le exige, esta persona dice, bueno, me consigo uno más y escojo de repente a mi cónyuge, si, bueno, si cumplo con los requisitos que en ese momento le decía, pongo a mi primo, ¿no es cierto? Pongo a mi amigo del barrio, simplemente para cumplir con la pluralidad de socios. Bueno, yo me quedo con el 99.99% de la participación accionaria en la sociedad y a esta otra persona le doy 0.01. Simplemente porque la ley me lo exige. ¿Correcto? Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero como decía, hay un proyecto ya, que es esta disposición, el anteproyecto de Ley General de Sociedades, que permite pues la creación de una sociedad anónima o sociedad comercial de responsabilidad limitada por acto unilateral. Respecto a los socios, también hay que tener en cuenta el hecho de los aportes a los cuales estos están obligados a efectuar, ¿no es cierto? La definición misma del artículo 1 dice quienes participan en la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio de una actividad económica común, ¿correcto? Y de ahí encontramos otra disposición también en la Ley de Sociedades, el artículo 22, que dice los socios están obligados a aportar a la sociedad lo que ellos hayan comprometido. O sea, ya hay una obligación de aportar. O sea, si yo suscribo acciones, es porque tengo que pagarlas. Me obligo a pagar por esas acciones que he suscrito. ¿Y cómo las pago? Evidentemente, pues, con el aporte, ¿no es cierto? Entonces, hay una obligación de efectuar el aporte, de entregar el aporte. O sea, no solamente es decir, yo quiero ser socio de la sociedad, ¿no? No, yo tengo, si yo he suscrito acciones, he manifestado mi voluntad, en ese sentido, ser titulado una determinada cantidad de acciones, bueno, ahí nace la obligación de pagar por esas acciones. Y para ello, pues, tengo que entregar el aporte al cual me he comprometido. ¿Correcto? Y esos aportes, a modo de recordar, pueden ser, ustedes saben, aportes en dinero, o sea, aportes dinerarios, pueden ser aportes no dinerarios, aportes en bienes muebles, inmuebles, corporales, incorporales, se pueden aportar derechos de crédito, inclusive, sin ningún problema, ¿no? Luego, respecto al aporte, también podemos comentar que estos aportes en realidad lo que hacen es formar el capital social. O sea, con el capital social se forma con el aporte que efectúan los socios, ¿correcto? Y de ahí que al momento en la constitución de la sociedad hablamos de un capital social inicial. En realidad, la Ley de Sociedades, como ustedes saben, pues no exige un capital mínimo al momento de la constitución. Por lo menos la Ley de Sociedades no lo hace, ¿no? Pero si el aporte, por ejemplo, es en dinero, Y tenemos que depositar esta suma de dinero en la cuenta que para tal efecto se va a aperturar en una entidad financiera, la entidad financiera sí nos puede exigir un monto mínimo para la apertura de la cuenta, ¿correcto? Entonces va a depender mucho de cuál entidad financiera nosotros querramos aperturar la cuenta a nombre de la sociedad donde se va a depositar el aporte dinerario, ¿no? Porque en algunos casos pueden permitir que simplemente se deposite 100 soles, no hay ningún problema, pero otros bancos por ahí que nos pueden exigir por lo menos 300, el equivalente a $100, ¿no? O 500 soles. Entonces, si bien, como les decía, la Ley de Sociedades no exige un capital social mínimo, la entidad financiera, tratándose de aportes dinerarios, la entidad financiera donde se deposite el aporte dinerario, sí nos podría exigir un monto mínimo para aperturar la cuenta corriente a nombre de la sociedad. Luego, si bien es cierto que la Ley de Sociedades no exige un capital mínimo, también por leyes especiales sí se puede hacer, ¿no es cierto? Este es el caso, por ejemplo, de la Ley General del Sistema Financiero, de la Ley de Bancos, que exige a aquellas empresas que van a desarrollar actividad de intermediación financiera bajo la forma de una entidad bancaria, si les exige un capital mínimo no solamente para la constitución, sino también les exige un capital mínimo para el funcionamiento mismo. De ahí que trimestralmente pues, se publica una disposición de la Superintendencia de Banca y Seguros referida justamente al capital mínimo de las entidades del sistema financiero. ¿Correcto? Muy bien. Luego, ¿en qué momento nace la sociedad? ¿En qué momento nace la sociedad? Lo que están viendo en pantallas
básicamente grafica el proceso de formación de una sociedad, ¿no es cierto? La sociedad, ustedes saben, la ley de sociedades dice, la sociedad se constituye por escritura pública. Bueno, la escritura pública es la formalidad que exige la ley para la constitución. Pero en buena cuenta, la escritura pública no es el primer acto para la constitución de sociedad, porque antes de escritura pública encontramos pues la figura de la minuta, ¿no es cierto? La minuta de la minuta de constitución. En la minuta de constitución participan los socios fundadores asesorados, evidentemente, por el abogado, ¿correcto? Asesorados por el abogado. Y en la minuta figura tanto el pacto social como el estatuto, que es parte del pacto social por definición de la ley. Entonces, como les decía, antes de la escritura pública, pues existe un acto previo donde se van a sentar los socios fundadores con el abogado y el abogado les va a asesorar cuál de las formas societarias es la más conveniente en relación con lo que hemos conversado anteriormente, por qué, cómo funcionaría, pero además tienen que definir algunos otros temas, ¿no es cierto? Estos otros temas que tendríamos que definir al momento de elaborar nuestra minuta de constitución, no es que la vayamos a crear de la nada, ¿no? Porque en buena cuenta hay una dos disposiciones que en la Ley General de Sociedades que nos orientan respecto al contenido tanto del pacto social como de la minuta de constitución, que son justamente los artículos 54 y 55 de la Ley General de Sociedades. El 54 nos dice el contenido del pacto social y el artículo 55 nos dice cuál es el contenido del estatuto, ¿correcto? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es guiarnos de esos dos artículos al momento de elaborar nuestra minuta de constitución. Pero en buena cuenta, sí, pues tenemos que, ya con la guía de estos dos artículos, vamos asesorando a nuestros clientes, entre otras cosas tenemos que definir primero el capital social. ¿Cuánto va a ser el capital social de la sociedad? Y el capital social está determinado, evidentemente, por el valor de los aportes que ellos van a efectuar, ¿no es cierto? Bueno, cuenta, primero, entonces sería, socios, ¿qué van a aportar? ¿Cuál es la naturaleza del aporte? ¿Dinerario o no dinerario? Y también existen en la ley de sociedades algunas reglas respecto a los aportes, que bueno, por cuestión de tiempo no vamos a tocar acá. Pero bueno, definimos el valor de los aportes, naturaleza de los aportes, valor de los aportes, lo que nos va a dar el monto del capital social. Tenemos que determinar, si es una sociedad anónima, el valor nominal de la sociedad, el valor nominal de cada una de las acciones. Tenemos que definir con ellos, ojo, cuál va a ser el nombre de la sociedad, ¿no es cierto? Si es una sociedad de capitales, ¿cuál es la denominación social? Si es una sociedad de personas, ¿cuál es la razón social? ¿No es cierto? Hay también reglas para esos efectos, algunas prohibiciones establecidas en la ley. ¿Cuál es el objeto social? ¿Cuáles son las actividades que va a desarrollar la sociedad? Nuestros clientes nos los tienen que decir y tenemos que asesorarlos. Oye, ¿es lícito o no es lícito? Si puede ser, no puede ser. ¿Es muy amplio? ¿Tiene que ser más específico? ¿Es muy genérico? ¿No es cierto? ¿Cuál es la duración de la sociedad? ¿Cuánto va a durar? ¿Va a ser a plazo definido? ¿Va a ser a plazo indefinido? ¿Cuál es el domicilio de la sociedad? ¿Dónde va a ser? ¿En qué ciudad del Perú? ¿No es cierto? ¿En qué provincia se va a estar constituida la sociedad? Tenemos que definir a los primeros administradores. ¿Quiénes van a ser los primeros administradores? Si la sociedad, al cliente le decimos, ya, mira, si es sociedad anónima, entonces tiene junta generaciones, directorio y los gerentes, ¿no es cierto? Entonces, si es así, ¿quiénes son los primeros administradores? ¿Cómo está conformado el primer directorio? ¿Quién va a ser el gerente general? Y en su caso, ¿quiénes van a ser los demás gerentes? ¿Correcto? Entonces, todo eso tenemos que definirlos previamente con nuestros clientes al momento de sentarnos a elaborar la minuta de constitución. O sea, solos no lo vamos a hacer, porque evidentemente acá se trata de hacer un pacto social que incluye el estatuto hechos a la medida de nuestro cliente, a la medida de nuestro cliente, ¿no es cierto? Todos los empresarios pues quieren organizar su sociedad de manera distinta. Aunque, les voy a decir ahorita, si entran al internet van a encontrar pues modelos probablemente de constitución de sociedades. Además, existe pues ahorita un proceso más simple, más sencillo, simplificado de constitución, que se hace a través de este sistema de intermediación digital de registros públicos, el SITSUNAR, ¿no? Que no se exige la minuta, ya hay un formato de escritura pública, ¿no es cierto? Pero en buena cuenta, pues siempre
es preferible tener estatutos y en realidad decirle así al cliente, siempre es preferible tener estatutos hechos a la medida de las necesidades de nuestros clientes empresarios, ¿no es cierto? Porque, ojo, ese estatuto va a regular el funcionamiento de la sociedad en adelante, ¿correcto? Y además, allí, ya en el estatuto, pueden estar establecidas cuáles serían, pues, las posibles soluciones en caso se presenten conflictos entre ellos, ¿no? Inclusive puede haber una disposición de un arbitraje societario, quizás ahí para evitar ir al Poder Judicial. Entonces, esa es la idea de la minuta de Constitución. Y ojo, y en la minuta de Constitución está contenido el pacto social, que en buena cuenta pues sería el contrato de sociedad. O sea, por ahí podríamos atrevernos a decir, adelantando un poquito a la explicación que viene más adelante, que sociedad existe desde este momento, ¿no? Desde que se firma la minuta, donde está contenido el pacto social con el estatuto, minuta además autorizado por el abogado, ¿correcto? Luego, esta minuta tenemos que presentarla a la notaría, tenemos que ingresar la notaría, a efectos que en la notaría pues se elabore la escritura pública. En realidad lo que va a hacer la notaría es agarrar nuestro texto de minuta y ponerlo en su formato de escritura pública, bueno, con algunos insertos, los insertos de ley, que bueno, se tienen que de todas maneras adicionar en la escritura pública, ¿no? Por ejemplo, si hubo depósitos, se efectuaron aportes dinerarios y como les comentaba, fuimos al banco y aperturamos una cuenta en nombre de sociedad y ahí efectuamos el depósito, bueno, el banco nos entrega un voucher justamente ese depósito y bueno, eso sería un inserto en la escritura pública, ¿no? Si se efectuaron aportes no dinerarios, aportes en bienes, bueno, hay que acompañar el informe de valorización justamente de esos aportes no dinerarios, ¿correcto? Entonces son insertos que además van en la escritura pública. El notario tiene lista la escritura pública y bueno, llama nuevamente a los fundadores para que firmen la escritura pública u otorguen la escritura pública. Ojo, lo que estamos ahorita viendo en pantalla en realidad se trata de un procedimiento de constitución simultánea de sociedad, ¿no? Porque recordando un poco nuestra clase de sociedades, ustedes saben además que existe otra modalidad de constitución, que es la modalidad de constitución por oferta a terceros, que en realidad no se usa mucho, salvo que pues se quiera constituir una sociedad requiriendo pues grandes sumas de dinero, ¿no? Es por eso que se ofertaría en buena cuenta la suscripción de acciones al mercado, de ahí el nombre oferta, constitución por oferta a terceros, ¿correcto? Entonces, esa modalidad de constitución también está regulada por la ley, pero es de muy poco uso. La modalidad de constitución usual, normal, regular, es la modalidad de constitución simultánea, que es la que estamos ahorita tratando, ¿correcto? Y luego la escritura pública tenemos la inscripción registral, que bueno, sería el último acto dentro del proceso de constitución, donde básicamente el registrador pues va a calificar el título de inscripción, va a hacer ahí una evaluación de la legalidad del acto, va a agarrar la escritura pública, va a decir, bueno, acá han cumplido pacto social, manifestación de voluntad, la ley se cita, tiene al costado la escritura pública, al costado sus artículos 5, 4 y 5, 5, ley de sociedades, y va calificando el título a ver si está conforme a ley. Si está todo bien, entonces se inscribe la sociedad en el registro de personas jurídicas. Ojo, que esto sería un proceso de formación de sociedad regular, ¿correcto? Y además, la ley nos dice o nos señala algunos plazos para cumplir cada una de estas tres etapas dentro del proceso de constitución, ¿no es cierto? A ver, nos dice, entre que los socios firman el pacto social, que sería la minuta, y hasta solicitar el otorgamiento de la escritura pública, no debería transcurrir 60 días. O sea, por eso que ahí en la diapositiva ustedes ven que dice máximo 59 días, ¿correcto? Entre que se firma el pacto social y se solicita el otorgamiento de la escritura pública a la notaría, ¿correcto? Y entre el otorgamiento de la escritura pública hasta solicitar la inscripción, debe transcurrir cuanto mucho 30 días. Máximo 30 días, si nos damos 31. En todo caso, si nos pasamos estos dos plazos que ustedes ven, la sociedad, nuestra sociedad de información se convierte, según la ley, en una sociedad irregular, ¿no es cierto? Sería una sociedad irregular. Y en realidad, más allá de que el nombre
pueda no sonar bonito respecto a sociedad irregular, ¿no? Más allá de eso, en realidad lo que importa son los efectos de la irregularidad, ¿no es cierto? Porque de acuerdo con la ley de sociedades, cuando una sociedad se encuentra en esta situación de irregularidad, no solamente los administradores de la sociedad que se está constituyendo, sino también los socios fundadores tienen responsabilidad personal, solidaria e ilimitada. Ojo, ¿eh? Entonces, tenemos que evitar que nuestra sociedad, nuestra constitución, caiga pues, en una situación de irregularidad, y para eso tenemos que cumplir las tres etapas que se encuentran definidas acá en la diapositiva: minuto, escritura pública, inscripción registral, y además cumplir estas etapas dentro de los plazos correspondientes, y evitamos así que nuestra sociedad se convierta en una sociedad irregular con estos efectos pues no deseados, ¿no? La responsabilidad limitada no solamente de los administradores, sino también de los socios que están formando la sociedad. Dentro de estas tres etapas, quizá la más importante es la última, ¿no? Porque con la inscripción registral, la ley nos dice que nace una persona jurídica. O sea, la inscripción registral determina, la inscripción del acto constitutivo de la sociedad en el registro de personas jurídicas determina el nacimiento de una persona jurídica, la persona jurídica societaria, ¿correcto? Entonces, lo interesante acá son los efectos de ello. ¿Cuáles son los efectos de la inscripción? Primero, la responsabilidad limitada. Nace la responsabilidad limitada en aquellas formas societarias que admiten este tipo de responsabilidad. Como ya sabemos, la sociedad anónima, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada. ¿Correcto? Además, también se presenta un tipo de independización de los socios respecto a la sociedad y la sociedad respecto a los socios, ¿no es cierto? De ahí que sale una separación subjetiva. Tenemos, a partir de la inscripción, los socios están por un lado con su patrimonio personal y tenemos a la sociedad por otro lado con su patrimonio social, ¿correcto? Y a partir de esa separación subjetiva y además patrimonial, los socios no tienen ningún derecho sobre el patrimonio de la sociedad ni tampoco tienen la obligación de responder por las obligaciones que ésta suma, ¿correcto? Igual ocurre con la sociedad no tiene por qué responder por las deudas o obligaciones personales de los socios, de ninguna manera. Entonces, también uno de los efectos es la separación subjetiva y patrimonial. Y un tercer efecto de la inscripción de la sociedad en los registros públicos es la capacidad jurídica. A partir de la inscripción, pues, nace un sujeto de derecho, ¿no? Nace un sujeto de derecho, como nace una persona jurídica, quizá con la misma capacidad de una persona natural, la sociedad puede contratar con terceros, la sociedad tiene un nombre, la sociedad tiene un domicilio, ¿no es cierto? La sociedad tiene una nacionalidad, inclusive, ¿no? Entonces, esa es la capacidad jurídica que adquiere la sociedad con la inscripción registral. Un tema acá importante y que seguramente ustedes lo van a ver con más detalle es el referido a la responsabilidad limitada, ¿no es cierto? Muchas veces se busca crear una sociedad justamente por ese atributo, por el atributo de la responsabilidad limitada. Y algunas veces se utiliza pues de mala manera, de manera fraudulenta, a este atributo, a esta facultad que le da la ley a los socios de una sociedad anónima, por ejemplo, o una sociedad comercial responsable limitada, ¿no? Entonces, en esos casos se habla de una figura en doctrina del derecho societario corporativo que seguramente ustedes la han escuchado hablar, que es la doctrina del levantamiento del velo societario, ¿no es cierto? A lo que apunta es levantar, como la misma doctrina dice, levantar o dejar de lado este atributo de la responsabilidad limitada en los casos que los socios pues cometan algún tipo de acción fraudulenta contra los acreedores de la sociedad, por ejemplo, o los consumidores, por ejemplo, los trabajadores, por ejemplo, ¿no es cierto? Y como se levanta este atributo, se deja de lado este atributo de la responsabilidad limitada, entonces ahí los acreedores, los consumidores, los trabajadores pueden atacar
el patrimonio personal de los socios. Eso en casos excepcionales, o sea, no es que siempre vaya a ser así. En casos muy, muy excepcionales, cuando se demuestra, pues, que se ha creado justamente la sociedad con el ánimo, con la intención de defraudar, ¿no es cierto?, o de causar un perjuicio librándose de responsabilidad. Entonces, esta figura de levantamiento del velo es una figura desarrollada por la literatura legal, y también por la jurisprudencia en los países del sistema de corte anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no es cierto? En el Perú se ha aplicado, pero se ha aplicado bajo la figura de los principios generales del derecho, ¿no es cierto? El tema del abuso del derecho, fundamentalmente, en algunas situaciones o algunos procesos, básicamente, pues, tributarios y laborales. Tengo entendido que en una de las exposiciones que viene más adelante se va a tratar este tema del levantamiento del velo societario. Muy bien. Luego, otro tema también importante por tratar dentro de los aspectos generales de las sociedades es el referido al objeto social. El objeto social son las actividades para cuyo efecto, pues, se constituyó la sociedad, ¿no? Para ello, o sea, es más, de la misma definición de sociedad en el artículo 1 de la ley General de Sociedades dice eso, ¿no? Quienes conviene participar en la sociedad aportan bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. Bueno, esas actividades económicas, pues, son el objeto social. Ahora, ¿por qué es importante el objeto social? En primer lugar, el objeto social es importante porque funciona como un incentivo para participar en la sociedad. Para ponernos en el contexto actual, ¿no? Si por ahí a usted le dice un amigo que ha estudiado, no sé, pues química, biología, que está en ese tema de la investigación, de la vacuna, dice, oye, ¿sabes qué? Mira, estoy estudiando la posibilidad de desarrollar una vacuna, ¿no es cierto? Estoy avanzado ya en la investigación, mira, les presento el proyecto, todo, le dice, oye, ¿no quieres participar en la empresa? ¿No es cierto? Porque a veces confundimos el término empresa con sociedad, dice, ¿no quieres participar en la empresa? Definitivamente, ¿no? Definitivamente. O sea, esta actividad que desarrolla, de repente, nuestro amigo, por lo pronto de manera unipersonal, solito, y ahorita le dice, ¿quieres participar en esta empresa? Yo diría que sí, porque si desarrolla la vacuna, finalmente logra encontrar la vacuna contra el COVID, entonces va a haber un montón de ventas, ¿no? Entonces yo voy a decir que sí. Entonces esa actividad, este objeto social, me va a definitivamente, pues, me va a incentivar a participar en la sociedad, ¿no? Entonces, en primer lugar, sí, el objeto social es un incentivo para participar en una sociedad. Luego, también el objeto social sirve como referencia para otras decisiones, ¿no? Porque el objeto social, si bien está determinado, por ejemplo, en el momento de la constitución de la sociedad por los socios fundadores, ellos son los que determinan cuáles son las actividades económicas que constituyen el objeto social de la sociedad, y además lo van a detallar así dentro del estatuto, ¿no es cierto? Si se modifica esta disposición estatutaria referida al objeto social, entonces la misma ley de sociedades me dice, yo puedo ejercer mi derecho a separación. Entonces, sí, sirve como una referencia para otro tipo de decisiones, fundamentalmente este caso del ejercicio del derecho a separación en caso de la modificación del objeto social, ¿correcto? Pero además también, por ejemplo, nos dice, la ley sabemos que señala algún tipo de limitaciones o prohibiciones para la elección de los administradores, de los gerentes y directores de la sociedad, ¿no es cierto? Y dentro de estas limitaciones, dentro de estas prohibiciones, tenemos el hecho de que ellos no pueden, pues, tener interés en contrario o tener un interés opuesto al de la sociedad, ¿no? O sea, no se puede elegir directores o no puede ser directores, por ejemplo, o gerentes también, aquellos que tienen un interés opuesto a la sociedad. Justamente, pues, el interés opuesto sería acá, el interés opuesto sería, pues, el desarrollo de una actividad económica que está dentro del objeto social. Porque entonces también tendríamos que, o podríamos tenerlo en cuenta en el momento de proponer y elegir alguno de los miembros del directorio, ¿no? A ver si tiene interés, algún interés en contrario opuesto
al de la sociedad. También sirve como marco de referencia para la actuación de los administradores, el objeto social. Porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de los directores, ellos tienen la facultad de administración, ¿no es cierto?, de la sociedad, pero la ley especifica dentro del objeto social. Dentro del objeto social. De ahí que no solamente, por ejemplo, los directores, sino también los socios, no podrían autorizar la realización de actos que extralimitan el objeto social. ¿Recuerdan lo que se conoce como actos ultra vires? ¿No es cierto? Porque en caso que los socios y los directores, en su caso, autoricen justamente la realización, la ejecución de actos que extralimitan o que exceden el objeto social, entonces ellos van a tener una responsabilidad frente a la sociedad por los daños y perjuicios que cause. Entonces, también, de alguna forma, sirve el objeto social como, dice la diapositiva, un marco de referencia para la actuación de los directores de la sociedad. Luego, otro tema que tiene que ver con los aspectos generales de la sociedad es el tema de la participación en las utilidades. El tema de la participación en las utilidades. A ver, en el caso de la sociedad anónima, recuerden que la ley nos dice que uno de los derechos mínimos de los titulares de acciones con derecho a voto es el derecho a participar en las utilidades. O sea, tienen ese derecho mínimo y modificable, ¿correcto? Y también, bueno, los titulares de acciones sin derecho a voto, además tienen este derecho a participar en las utilidades de manera preferente, inclusive, ¿no? Ese derecho preferencial sobre estas. Entonces, en este caso del derecho de participación en las utilidades, el primer requisito que tiene que cumplirse es, efectivamente, dice la ley, que la sociedad arroje utilidades, ¿correcto? Es el primer requisito. Pero de ahí, si la sociedad arroja utilidades, entonces ya los socios tienen derecho a percibir los dividendos, que según una cuenta lo que reciben cuando se distribuye utilidades, y la respuesta es no. Porque en realidad los accionistas, los socios, están sujetos a que la Junta General de Accionistas apruebe con la mayoría correspondiente, porque está sujeto acá al principio de la mayoría, apruebe con la mayoría correspondiente que las utilidades obtenidas se apliquen bajo la forma de distribución de utilidades, ¿correcto? Entonces, ojo, está bien, la ley reconoce un derecho a los accionistas a participar en las utilidades, primero, si las hay, ¿correcto? Y segundo, siempre y cuando pues la Junta General o el órgano supremo de la sociedad haya decidido repartir las utilidades. Entonces, de ahí que doctrinariamente se habla que el derecho a participar en las utilidades es un derecho abstracto que se materializa recién cuando la Junta decide la distribución de las utilidades en forma de dividendos. Ahí es cuando los accionistas pues adquieren este derecho de crédito a los dividendos, ¿correcto? Entonces, de ahí puede ocurrir que la Junta General, que es manejada por una mayoría, pueda no querer distribuir utilidades, sino más bien pues reinvertirlas, ¿no? Reinvertirlas. Entonces, en ese caso tenemos pues dos intereses contrapuestos, ¿no? El derecho, el interés de una mayoría que va a querer reinvertir las utilidades y no distribuirlas, y el derecho de una minoría que quizá sí quiera que de todas maneras se distribuya utilidades, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la ley resuelve este tema señalando que si accionistas que representan cuando menos el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto pueden exigir la distribución de hasta el 50% de las utilidades distribuibles luego de traída la reserva legal. ¿Correcto? Es más, o sea, ni siquiera se exige ya que la Junta se pronuncie en ese sentido. Basta que se presente esta accionistas que representen esta cantidad mínima de acciones y exijan la distribución, como les digo, de acuerdo con la ley, pueden exigirlo hasta el 50% de las acciones, perdón, de las utilidades distribuibles. La sociedad tendría que distribuir las utilidades, no solamente a quienes han exigido, sino que en buena cuenta distribuirían las utilidades a todos los accionistas que tienen derecho a ello, evidentemente en función a la participación que ellos tienen en el capital, ¿no es cierto? De ahí que, como ustedes ven en la diapositiva, los beneficios se van a distribuir en proporción a las aportes a capital. Pero ojo, en principio sí, pues, ¿no? Los beneficios, las utilidades se van a distribuir en función
a los aportes que han efectuado los accionistas del capital social, o sea, básicamente en función a su participación accionaria en el caso de las sociedades. Pero ojo, cabe la posibilidad que los accionistas puedan pactar que la distribución de las utilidades se efectúe de manera distinta, o sea, uno más que a otros, ¿no es cierto? Y sí, pues la norma lo permite, ¿no? Y puede ocurrir, por ejemplo, en el caso que seamos dos socios, por ejemplo, una sociedad, y bueno, yo en realidad tengo llegada con los clientes, ya tengo una cartera de clientes, yo sé que los clientes van a contratar conmigo por mi reputación, por mi nombre, ¿no? De repente yo le pongo más tiempo en la gestión de la sociedad. Bueno, viendo esas cosas, los socios pueden acordar que la distribución de las utilidades se haga en distinta, de distinta proporción, ¿no? Uno más que a otro. Entonces, la norma permite eso. Y en el caso de las pérdidas, igual como ocurre con el caso de las utilidades también, los socios van a asumir las pérdidas en la misma proporción que los beneficios, ¿no? Normalmente la distribución de las pérdidas pues se da al momento de repartir el remanente de la sociedad luego de la liquidación, cuando las pérdidas pues son superiores al capital social. Entonces, en ese momento es que se va a ver si es que en realidad hubieron pérdidas y no hubieron utilidades. En ese caso, como les digo, igual, si dos socios, cada uno aportó 50-50, las pérdidas se van a distribuir de la misma manera, de manera proporcional, ¿correcto? Pero como ocurría con las utilidades, también se puede pactar en contrario en el estatuto. Lo que sí está prohibido es que se pueda exceptuar de participar en las pérdidas a alguno o alguno de los socios, ¿correcto? Eso sí está prohibido. No se puede eximir de participar en las pérdidas alguno de los socios. Ya vamos terminando. Y luego, como último punto de esta exposición, es la estructura de gobierno de la sociedad. ¿Cómo está conformado nuestro gobierno al interior de la sociedad, ¿no es cierto? En realidad va a depender, como lo vimos al inicio de la exposición, depende mucho de la forma societaria que adoptemos. Depende mucho de la forma societaria que adoptemos, ¿correcto? Y ya habiendo elegido la forma societaria de sociedad anónima, va a depender en este caso de cuál modalidad de sociedad anónima también adoptemos, ¿correcto? En buena cuenta, lo que normalmente pues, yo presento cuando hablo de estructura de gobierno de las sociedades, miren, o sea, piensen en el gobierno de sociedad como si fuese el gobierno de un Estado, ¿no? Es un Estado chiquito finalmente, ¿no? Donde los socios accionistas pues, somos todos los ciudadanos que elegimos a nuestros representantes, como si, por ejemplo, nuestros representantes, que es el Congreso, por el lado de la sociedad tenemos en una cuenta al directorio, y también tenemos que elegir algunas personas para que se dediquen pues a la función ejecutiva, que sería en una cuenta los miembros del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, el presidente, para los ministros, ¿correcto? Básicamente por ahí podríamos encontrar pues un símil. Finalmente, por eso que se llama, hablamos de gobierno corporativo, ¿no?, o gobierno de la sociedad, ¿no es cierto?, porque necesitamos que de alguna forma se maneje, se gobierne esta organización que hemos creado. Ahora, ya hablando de la sociedad anónima en particular, la sociedad anónima tiene pues tres órganos de gobierno, ¿no? La Junta General Accionista, tiene el directorio y tiene los gerentes. La ley nos dice que la Junta General Accionista es el órgano supremo de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿es siempre así? ¿Es siempre así? Bueno, quizá en una sociedad de pocos socios sí, donde además los socios o accionistas también son miembros del directorio, en su caso también asumen una función gerencial. Pero cuando estamos frente a una sociedad de muchos socios, donde los socios además tienen pues una participación accionaria muy reducida, ¿no es cierto?, como sería el caso generalmente de una sociedad anónima abierta, en realidad quienes ejercen el real control y poder en la sociedad son los directores. Son los directores. De ahí que se habla de los directores como gobernantes de facto, ¿no? Porque, a ver, los socios se van a reunir
la ley dice por lo menos una vez al año, en el caso de la Junta Obligatoria Anual, ¿no es cierto? Pero también puede ocurrir que no se reúna durante todo el año, ¿correcto? Entonces, en ese caso, quien ejerce real control, como le comentaba, el real poder dentro de la sociedad, son los directores. Son los directores, ¿no es cierto? Eso lo van a ver con más detalle porque he visto la publicidad y van a tratar sobre gobierno corporativo, lo van a conversar allí con el profesor que les corresponde esta exposición. Pero bueno, quería presentarles esta idea, ¿no? Más allá que la Junta dice, bueno, es el órgano supremo de sociedad y además le señala pues facultades y competencias muy definidas en los artículos 114 y 115 de la ley. Más allá de eso, pues la Junta General, como le decía, se reúne por lo menos una vez al año, salvo que exista pues una disposición estatutaria que también obligue a la realización de otras juntas de manera obligatoria durante el año, ¿no es cierto? Pero de ahí no más. En realidad, la Junta, como la ley lo dice, va a designar tanto en el directorio como en los gerentes, la administración de la sociedad. Ellos son los encargados de la administración de la sociedad, ¿correcto? Ahora, para cerrar el tema de la Junta, muy rápidamente, la Junta es un órgano colegiado, quiere decir, ellos adoptan una decisión al interior de la reunión que se va a convocar para tal fin, y para que el acuerdo adoptado en esta reunión o sesión de la Junta General sea válido, tiene que observarse pues los requisitos de convocatoria, de quórum en mayoría al momento de la adopción del acuerdo, ¿no es cierto? Si no observamos estos requisitos de convocatoria, quórum en mayoría, entonces ese acuerdo puede ser impugnado o en su caso contra él inclusive cabe una acción de nulidad de acuerdo societario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y en el caso del directorio, también es un órgano colegiado, ¿no es cierto? En el caso del directorio, ojo, es órgano colegiado, eso quiere decir que los directores actúan de manera conjunta, ¿ya? Los directores, un poco recordando, ellos no tienen facultades de manera individual, no, las facultades de administración, de gestión y representación legal que corresponden al directorio, ojo, se ejercen de manera conjunta, como órgano, ¿correcto? Pero si bien es cierto, los directores tienen este tipo de actuación conjunta, lo que sí tienen es un tipo de responsabilidad individual. O sea, por aquellos actos o contratos, por ejemplo, que ellos autoricen o ejecuten y que pueda ir contra el estatuto, contra la ley o contra los intereses de la sociedad, contra ellos se pueden interponer las acciones de pretensión social de responsabilidad o de pretensión individual de responsabilidad en su caso, ¿correcto? Entonces, los directores, miren, los accionistas, responsabilidad limitada, pero los directores, responsabilidad ilimitada, personal y solidaria, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que los directores, pues en el ejercicio del cargo, tienen que, la misma ley lo dice, obrar con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal, ¿no es cierto? El directorio, en el caso de la SAC, creo que lo hemos conversado también, es facultativo, ¿no? En el caso de la sociedad anónima ordinaria y la abierta, sí tiene que haber directorio de todas maneras. Y en el caso de los gerentes que también son elegidos para la administración de la sociedad, en el caso de la sociedad anónima cerrada, o sea, sí tiene que haber de todas maneras gerente. Ahí sí no se puede prescindir los gerentes. Se puede prescindir del directorio, pero no se puede prescindir de los gerentes, ¿no es cierto? Tiene que haber de todas maneras gerentes que también, como les decía, están encargados de la administración de sociedad. Entonces, quizás la duda ahorita es, entonces, ¿hay dos órganos encargados de la administración de la sociedad, tanto directorio como la gerencia? Bueno, sí, sí. Entonces, la ley, en realidad la ley dice eso, en la administración de la sociedad está a cargo el directorio y uno o más gerentes, ¿no es cierto? Entonces, digamos, este tipo de facultad, de función, de atribución es compartida. El hecho es que el directorio, pues, se encargaría de una forma de la gestión de los asuntos extraordinarios de la sociedad, mientras que de los asuntos diarios, los asuntos ordinarios, recurrentes, están encargados los gerentes, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la contratación de personal, gerencia, ¿no? La celebración de los actos o contratos que corresponden al objeto social, lo van a hacer los gerentes. La aprobación del proyecto de fusión o de proyecto de decisión, bueno, eso ya no lo hacen los gerentes, lo va a hacer el directorio. Bueno, salvo que se trate de una sociedad anónima cerrada donde no haya directorio, ¿no es cierto? Ahí sí lo va a hacer el gerente.
Pero ese acto extraordinario, habiendo directorio, ese acto extraordinario que significaría pues la fusión o la escisión de la sociedad tendría que ser aprobado previamente por el directorio, ¿correcto? Ahí sí, esa atribución correspondería al directorio y no a los gerentes, ¿correcto? Respecto a los gerentes hay un tema importante, porque en el caso de los gerentes, bueno, la ley dice que se puede elegir uno o más gerentes, ¿no es cierto? Y además la elección puede ser a plazo indefinido, o sea, indeterminado. El tema con los gerentes es que además de tener, pues, además de cumplir una función societaria o ser parte de la estructura de gobierno sociedad, los gerentes, y sobre todo el gerente general, es un personal de dirección desde el punto de vista laboral, ¿no es cierto? El personal de dirección en el sentido que él es quien representa al empleador frente a los demás trabajadores, el gerente general. Entonces, si hemos dicho que a los gerentes, al gerente general inclusive, se le puede designar a plazo indefinido o indeterminado, y también cabe la posibilidad, de acuerdo con la ley, que el gerente general se le pueda remover en cualquier momento y sin expresión de causa, hay que tener mucho cuidado allí, porque en realidad, si es que ocurre eso, entonces, miren, vamos a removerlo, esa atribución está en la ley, lo removemos al gerente. Desde el punto de vista societario no hay ningún problema, pero desde el punto de vista laboral sí podríamos tener algún problema, ¿no es cierto? En tanto que es personal de dirección, ¿correcto? Entonces, y bueno, la norma laboral dice que solamente se puede despedir a una persona por causas justas señaladas en la ley, ¿no es cierto? Entonces, ojo, hay que advertir eso de cómo se resuelve esta situación en el caso de la remoción societaria de un gerente general, por ejemplo. Y en el caso de los gerentes, ellos también comparten la misma responsabilidad que los directores, ¿no? Van a tener ese tipo de responsabilidad personal, solidaria y limitada, pero en este caso por los actos que cada uno de ellos pueda cometer en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Y solamente para cerrar, acá un punto importante. No confundamos a los gerentes representantes legales de la sociedad con los gerentes, digamos, de la organización empresarial, que son dos cosas distintas, ¿no? Dentro de una empresa, pues, podemos tener a la cabeza de nuestra organización al gerente general, efectivamente, y bajo de nuestro gerente general podemos tener, pues, a los gerentes de área o los gerentes de nivel, qué sé yo, y bajo de ellos podemos tener quizá los gerentes de, no sé, se me ocurre los gerentes de tienda o los gerentes, no sé, de gerente de marca, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, miren, dentro de nuestra organización empresarial, pero ojo, no todas esas personas a los que denominamos gerentes son representantes legales de la sociedad. Los que son representantes legales de la sociedad son aquellos cuya facultad, cuyo nombramiento, designación y además facultades se encuentran inscritos en los registros públicos como tal, ¿correcto? Entonces, de ahí la distinción entre gerente, representante legal de la sociedad, y gerente simplemente de la organización empresarial. Muy bien, espero haber agotado quizás los puntos más importantes dentro de los aspectos generales de las sociedades, quizá algunos puntos se queden en el aire. Más adelante, en otro próximo evento, quizás lo podemos tratar con más detalle. Muchas gracias. Quedo atento a las preguntas en caso las tuvieran. Muchísimas gracias, doctor, por su valiosa participación. A continuación, voy a leer algunas preguntas de los participantes. Doctor, en caso de una sociedad unipersonal se mantenga por más de 6 meses y cae en irregular, ¿de qué forma puede regresar a ser regular? Teniendo en cuenta que el plazo que tenía para ser regular ya culminó. ¿Existe alguna formalidad para poder extinguir la sociedad? Creo que hay dos preguntas acá. Primero, la sociedad unipersonal como tal todavía no existe. Por lo menos todavía no existe, ¿correcto? Como tal, o sea, que se haya constituido una sociedad por un acto unilateral, valga la redundancia, de una sola persona. Esa sociedad todavía no está regulada en nuestra legislación.
Ahora, lo que sí existe es la, digamos, la unipersonalidad sobrevenida. O sea, el hecho de que la sociedad está funcionando, vamos a poner ejemplo, con dos socios, ¿correcto? Con dos socios, y por ahí, por alguna circunstancia, la sociedad se queda con un solo socio. La norma permite que esa sociedad pueda seguir funcionando hasta por el plazo de 6 meses, ¿correcto? Y la misma ley le dice, si no se reconstituye la pluralidad de socios, entonces en estos casos la sociedad se disuelve de pleno derecho. La sociedad se disuelve de pleno derecho. Esa es una situación, pero creo que la pregunta también está referida a las sociedades irregulares. Michelle, si me podrías aclarar un poquito por ahí, porque ese no sería el caso de una sociedad de una sociedad, o sea, lo primero que hemos conversado no sería el caso de una sociedad irregular, no, la sociedad irregular es el caso de aquella sociedad que no ha cumplido con las etapas en su proceso de formación o, bueno, habiendo cumplido con las dos primeras etapas, no ha cumplido con los plazos que señala la ley. Entonces, en esos casos sí estamos hablando de una situación de irregularidad de la sociedad. Claro. Sí, justamente la pregunta es que cae en irregular y de qué forma podría regresar a ser regular. Ah, ok. Entonces estamos en la segunda parte de la pregunta. Muy bien. Entonces, si la sociedad se cae en un estadio de irregularidad, ¿se puede regularizar? Y la respuesta es sí. ¿Cómo regularizo la sociedad? Simplemente cumpliendo con esta etapa o paso que dejé de cumplir, ¿correcto? O sea, si se firmó la minuta y se otorgó la escritura pública, pero bueno, no sé, la notaría olvidó quizá enviar pues la escritura pública a inscripción, a registros públicos, ¿no? Por alguna razón. Entonces, ¿cómo subsanamos esa situación de irregularidad? Simplemente agarramos y solicitamos la inscripción a registros públicos, ¿correcto? Igual, si se firmó la minuta... Y no sé, pues el abogado se presentó, se olvidó de presentar o ingresar la minuta, la notaría, para que el notario elabore la escritura pública, y nos pasamos los 60 días que dice la ley. Entonces, ¿cómo subsanamos eso? Bueno, vamos al notario, ingresamos la minuta y le decimos, por favor, señor notario, elabore la escritura pública para que pueda ser otorgada por los socios fundadores. Simplemente se regulariza, la sociedad irregular se regulariza cumpliendo con esta etapa que se omitió realizar. Perfecto. Bueno, siguiente pregunta. Si bien no existe impedimento legal para constituir una empresa peruana con la totalidad de accionistas extranjeros, ¿por qué se prefiere que si se cuente con al menos un accionista nacional o porcentaje de capital peruano? Te soy sincero, desconozco si hay una preferencia en ese sentido. Quizá lo que se va a buscar es que más bien el representante legal sea peruano por evitar esos temas migratorios, ¿no? Quizá por evitar todos esos trámites migratorios. Pero de ahí que se prefiera que esté constituido por lo menos con un socio peruano, en realidad no hay una respuesta para eso, ¿no? Perfecto. También consultan, ¿una misma persona puede fungir como presidente y secretario en una Junta General de Accionistas? Podría ocurrir si es que la Junta se realiza con la presencia de un solo socio. ¿Ok? Podría ocurrir. ¿No es cierto? Porque sabemos que en el caso de una sociedad anónima, en realidad lo que importa es la tenencia accionaria. Entonces, si yo tengo una tenencia, si yo soy propietario de una determinada cantidad de acciones que me permite, con esa cantidad de acciones, formar tanto el quórum para una junta y también adoptar un acuerdo, quiere decir que yo podría ser la única persona que participe en esa junta, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Entonces, siendo así, sí, pues podría ocurrir que en la misma persona confluyan la calidad de presidente y secretario. La ley no lo prohíbe, ¿correcto? Ahora, la ley de sociedades lo que normalmente dice, bueno, quien preside la sesión es el presidente directorio, en su caso, podría ser también, en realidad, cualquiera de las personas que elijan en ese momento los miembros los miembros que están participando en ese momento, los accionistas que están participando en ese momento
en la Junta General. O sea, no, en realidad no hay una regla definida de que sea necesariamente el presidente director en nada. Puede ocurrir, en realidad, que cualquier persona presida y sea secretario en una Junta General de Accionistas. Hay libertad, en realidad, para eso. Claro, sí. La siguiente pregunta es, dada la coyuntura, hemos visto que muchas sociedades han optado por la variación de su giro de negocio. ¿Esta facultad debe encontrarse en el estatuto? No. Y bueno, en la exposición que realicé, ahí comentaba, ¿no? Que en realidad el objeto social lo definen los socios fundadores al momento de la constitución. Pero ese objeto social, pues, no es que sea inmodificable. El objeto social, como en este caso, se puede adecuar, pues, a la coyuntura actual, ¿correcto? Lo que corresponde acá, en realidad, sería, pues, la modificación de la disposición estatutaria donde está contenido el objeto social. Lo que ha ocurrido en las circunstancias actuales es que simplemente las sociedades han modificado el giro social. O sea, por ejemplo, dentro de un artículo del estatuto podemos señalar diversas actividades que conforman el objeto social. O sea, puede ser una sola actividad, pueden ser dos actividades, pueden ser 10 actividades, o podemos detallar inclusive hasta 100 actividades. La ley de sociedades no señala un límite respecto a las actividades que podemos detallar dentro de nuestro objeto social. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, dentro de esas varias actividades que hemos señalado dentro del objeto social, la sociedad se dedica principalmente a una, ¿no es cierto? Que sería la actividad, justamente la actividad principal, lo que se conoce como el giro social. Es más, o sea, cuando vamos a escribirnos en el RUC, al momento de sacar la ficha RUC, el funcionario sonando dice, ¿cuál es tu actividad principal? Bueno, esa actividad principal es el giro social, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que simplemente las empresas, y algunas de ellas seguramente que están organizadas como sociedades, lo que han hecho es cambiar su giro. O sea, aquella actividad también señalada dentro del objeto social, pero señalada como actividad secundaria, ahora ha pasado a ser la actividad principal, bueno, para responder justamente, pues, a la coyuntura del estado de emergencia, ¿no es cierto? No sé, en realidad, si también han tenido que modificar su objeto social, porque para modificar el objeto social, esto es una atribución de la Junta General de Accionistas, para lo cual tendría que haberse convocado una junta, tendrían que haberse reunido los accionistas, por lo menos a través de una junta no presencial, porque también la norma ahora lo permite, ¿no es cierto? Verificar el quórum a través de la plataforma digital, que estén presentes en la junta, pues, los accionistas que representen una determinada cantidad de acciones, y bueno, votar con la mayoría correspondiente para modificar el objeto social. No sé, puede que también haya ocurrido eso, pero lo que ha ocurrido, creo yo, es que en realidad simplemente han modificado el giro, ¿no? O sea, han puesto como giro principal otra actividad también detallada dentro de su objeto social. Ok, doctor. Una pregunta parecida, similar. ¿Cuáles serán los límites, además del estatuto, de la elaboración de una sociedad vía SIT-SUNAT? ¿Cuáles son los límites? Yo creo que la pregunta va por el hecho que les comenté que en el caso de esta constitución simplificada, entre comillas, de una sociedad que se hace a través de esta plataforma de registros públicos, ahí sí no se requiere minuta, ¿no es cierto? Simplemente ya hay formularios definidos de constitución donde las personas, y no solamente para la sociedad, sino en realidad para cualquier persona jurídica, las personas van a elegir cuál es la forma jurídica que más se les acomode, pues, a las características de su emprendimiento, y definen entre unas de ellas la forma jurídica, y van a encontrar seguramente algún modelo de escritura pública, ¿no? Entonces van a llenar el formulario, este formulario se envía a una notaría, que ellos también eligen, una notaría seguramente cercana a su domicilio, y luego simplemente se otorga esta escritura pública, ¿no es cierto? Van a firmarla, y todo pasa ya a registros públicos, y automáticamente se genera la ficha, se escribe, se genera la ficha RUC. Entonces, un poco, pues, se trata de abreviar todos los pasos previos, pero como le decía, son formularios muy sencillos, que en realidad, pues,
no contemplan algunos aspectos que quizá los socios sí van a querer para su sociedad, ¿no? Simplemente es eso. No, no, en realidad no hay mayor limitación. Ya, la siguiente pregunta, doctor, es: ¿el dividendo pasivo suspende los derechos políticos y económicos en la sociedad? El dividendo pasivo, a ver, el dividendo pasivo, ojo, que no es el dividendo al cual nos referimos en la explicación de la distribución de utilidades, ¿no es cierto? Creo que muchos de los que están presentes ahorita en este webinar conocen eso. El dividendo pasivo es en realidad aquella parte que no se pagó al momento de suscribir una acción o acciones, ¿no es cierto? Porque, a ver, la ley sociedades permite que al momento de suscribir acciones yo pueda pagar las acciones totalmente o las pueda pagar parcialmente, ¿no es cierto? La ley dice, cada acción debe ser pagada en por lo menos un 25%, en por lo menos un 25%. Entonces, puede existir un saldo impago por esa acción que yo he suscrito. Entonces, ese saldo impago significa dividendo pasivo, ¿correcto? Entonces, sí, pues, la ley de sociedades señala, digamos, algunas sanciones en caso el accionista se encuentre en situación, ojo, demora respecto al pago del dividendo pasivo, porque además hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando se constituye la sociedad y se crean las acciones, y bueno, esas acciones son suscritas por los accionistas, y como la ley permite que se pueda pagar las acciones parcialmente, bueno, el accionista dice, bueno, con este aporte voy a pagar tanto porcentaje de cada una de las acciones que he suscrito, correcto, entonces tengo un dividendo pasivo. En el mismo acto constitutivo se señala cuál sería el plazo para pagar ese dividendo pasivo, ¿correcto? Ese saldo impago de la acción suscrita, dividendo pasivo, ¿no es cierto? Ahí mismo se señala cuánto es el plazo. Entonces, mientras yo esté dentro de ese plazo, no hay ningún problema. El problema es cuando yo, cuando llegue el día del pago y no cumplo con el pago, ahí sí, me encuentro en una situación de mora, estoy como un deudor moroso frente a la sociedad respecto al pago del dividendo pasivo. Entonces, en ese caso, sí, pues, la ley dice, los accionistas que están en situación de mora respecto al pago del dividendo pasivo se encuentran suspendidos en el ejercicio de sus derechos, ¿correcto? Es más, o sea, ni siquiera podrían participar en una eventual suscripción de acciones en casos de un aumento de capital. O sea, la sociedad es decir, primero paga, ¿no es cierto? Primero paga lo que debes para suscribir más acciones, ¿no? Entonces, sí, también están suspendidos tanto en derechos políticos como sus derechos económicos, pero vale la redundancia, cuando el accionista ya se encuentra en mora, en una situación de mora, respecto al pago del dividendo pasivo. La última pregunta es mía. El anteproyecto de la Ley General de Sociedades, ¿cuál es su opinión? ¿Qué considera usted que hayan sido aportes o de repente se ha dejado de visto y ha pasado, ¿no? Mira, en realidad es una norma muy bien elaborada desde los participantes en esta comisión redactora de ese anteproyecto. Muchos de ellos profesores de derecho de facultades de derecho, especialistas en derechos societarios sobre todo, ¿no es cierto? Mira, yo creo, fundamentalmente he revisado dos aspectos de esa ley. Uno es el caso de la sociedad unipersonal, como comenté en la exposición, y el otro es el tema referido a la responsabilidad de los administradores, porque lo que está haciendo este anteproyecto es recoger una figura del derecho anglosajón que se denomina la Business Judgment Rule, ¿no es cierto? La regla de discrecionalidad de los administradores. Entonces, esta figura la ha recogido, creo yo, la ley, habiendo estudiado la realidad en las sociedades peruanas, y la ha recogido, ¿por qué?
porque existen situaciones en las cuales los administradores pueden ser demandados en función a algunas decisiones que los accionistas, pueden considerar negligentes, ¿correcto? Simplemente por el hecho que disminuye el valor de las acciones, nada más, ¿no es cierto? Entonces, esta figura lo que busca es un poco proteger esa decisión de negocio o decisión de administración adoptada justamente por los directores de la sociedad, cuando ellos demuestren que, bueno, adoptaron esa decisión con la información correspondiente, lo hicieron habiendo estudiado con mucho detalle la operación y sobre todo lo hicieron de buena fe. Entonces, si ellos demuestran que su decisión correspondió a esta evaluación, entonces ellos quedan liberados de cualquier tipo de responsabilidad, ¿no es cierto? Creo que es una, a mi parecer, es una de las incorporaciones a nuestro sistema societario que, bueno, que creo yo va a marcar mucha tendencia porque nunca antes había estado regulada en una legislación societaria. Doctor, le agradecemos nuevamente su participación. Asimismo a los participantes por su tiempo. Y damos por concluido el tercer día del taller. Los invitamos el día de mañana. Contaremos nuevamente con la participación del doctor Patrick con el tema Otras Formas Societarias de 6 a 7 y luego con la participación del doctor Jorge Luis Conde Granados con el tema Reorganización de Sociedades de 7:30 a 8:30. Muchas gracias, doctor. Gracias.